Hoy vamos a cortar este contenedor que tengo detrás. No solo esto, sino que además vamos a preparar los marcos para puertas y ventanas. En anteriores vídeos has visto cómo hemos creado un módulo totalmente desde cero, comenzando con el diseño y cimientos, creación de la estructura, pruebas de resistencia y todo revestido con panel sándwich. Y así nos ha quedado este nuevo módulo taller. Todo esto lo hemos hecho para vaciar este contenedor. Antes teníamos todo esto hecho un desastre, ya que aquí es donde guardábamos las herramientas. Ahora mismo solo tenemos el acero necesario para comenzar con este proyecto y un skate por aquí. Pero sigamos con el trabajo de hoy. Este vídeo no es el paso 1 en cuanto a construcción con contenedores. El paso número 1 sería escoger un terreno, legislación, diseño, bla bla bla. Vamos directamente a la construcción. Lo primero sería saneamiento y restauración del contenedor. Clic y me lleva directamente a la página que quiero. Nosotros esto lo hicimos en anteriores vídeos. Quitar óxidos, aplicar un protector y pintar. En el ebook también nos habla de reparar goteras y agujeros, pero a nosotros no nos hizo falta. Evidentemente no podemos ponernos a cortar así a lo loco. Lo primero es crear un diseño. Debes tener claro qué tipo de puertas y ventanas vas a poner, así como su tamaño y ubicación en este espacio. Es importante que para tu diseño sepas dónde vas a colocar esta casita, por dónde sale el sol, cuántas horas de luz vas a tener y dónde vas a colocar las ventanas. Y escúchame, todo este trabajo de diseño es crucial. No te lo tomes a la ligera. Vamos a comenzar a trabajar. Y lo primero es sacar todos estos tubos de acero de aquí. Y para hacer los marcos usaremos estos perfiles de 60 por 20. Ahora luego veremos por qué usamos estos y no los ángulos. Sigamos. Únicamente le he dado un punto en cada esquina. Mira, únicamente un punto. Y lo mismo que aquí, en todas las demás esquinas. Solo un punto. Hay varias razones por las que no hemos soldado esto completamente. La primera es que ahora podemos moverlo. ¿Ya lo ves? Ahora podemos moverlo. ¿Para qué esto? Para escuadrarlo perfectamente. Nosotros no sabemos si esto está escuadrado o no. Así que ahora vamos a medir las diagonales. Ya sabes que midiendo las diagonales y dejando las dos exactamente a la misma medida, logramos que nos quede todo perfectamente escuadrado. Y aunque ahora ya lo tenemos totalmente escuadrado, aún así solo le voy a dar un par de puntos en esta parte de aquí. Lo hago y te cuento por qué. Entonces voy a terminar de soldar este marco completamente. Puede que te preguntes por qué, para una puerta de paso, hacemos un marco cerrado, cuando podríamos utilizar simplemente tres perfiles de acero en vez de cuatro. Esto lo verás en un par de semanas. Saco el marco al exterior para trabajar más cómodamente.
y con la ayuda de la radial y un disco mil hojas, me dispongo a sanear la soldadura. Podríamos hacerlo con otro tipo de disco de desbaste, uno más duro, pero para lijar una soldadura como esta en una esquina, el mil hojas es perfecto. Y como los perfiles que estamos usando son de acero galvanizado, que tú ya sabes lo que es el acero galvanizado porque en este canal lo hemos hablado bastantes veces, le voy a dar este spray de zinc, precisamente para eso, para proteger de nuevo esas zonas donde al lijar hemos retirado esa capa de galvanizado o de zinc. ¡Vamos! Cuando compres un spray de galvanizado, fíjate en el porcentaje de zinc que tienen. Un spray no va a proteger o resistir lo mismo que un galvanizado en caliente. Pero una pintura con más de un 90% de zinc nos puede dar un muy buen resultado. Con la ventana del baño haremos el mismo proceso. Unir los perfiles metálicos, dar únicamente un punto de soldadura en cada esquina, comprobar las diagonales para escuadrarlo perfectamente y terminar de soldarlo completamente. Si te preguntas por qué no estoy soldando con el otro soldador, es por el gas. Me he quedado sin gas y comprar botellas desechables de 1 o 2 kilos es demasiado caro. Estoy buscando un proveedor para que pueda tener una buena reserva de gas y que no vuelva a ocurrir esto, ya que para el proyecto interludio del Sidecar necesitaremos soldar con el otro soldador. Y ahora sí que ha llegado el momento de contarte por qué lo estamos haciendo con este perfil tubular, este tubo de acero galvanizado, y no con el ángulo. Si eres un fiel seguidor del canal desde hace más de un año y has visto el vídeo número 4 o has adquirido el ebook, entonces sabrás por qué nosotros en principio planteamos la idea de hacerlo con ángulo. Y realmente yo en la teoría sí que creo que es mejor, más fácil de instalar, más fácil de soldar y tiene más ventajas. Pero después de varias visitas a empresas de construcción con contenedores, veo que la mayoría usan perfiles tubulares. Como yo todavía no logro entender por qué se procede de esta manera con tubo y no con ángulo, y yo no lo he puesto en práctica, entonces he decidido en este contenedor hacerlo de esta manera. Así, cuando terminemos esta obra, podremos dar definitivamente una opinión realista. Sigamos con esto. Te muestro cómo vamos a organizar el proyecto. Aquí vamos a instalar el inodoro japonés, con una gran ventana aquí al lado para disfrutar de las vistas y ventilar mientras... A mi izquierda vamos a instalar el lavamanos o baño, el lugar donde uno se mira al espejo, se pone guapo y se lava los dientes. Por último, en este lado instalaremos la ducha. Una ducha de lluvia, amplia. Una zona donde podamos gozar y asearnos bien. Terminando, para dar más amplitud, instalaremos un gran ventanal que nos permitirá estar en paz, disfrutando de preciosas vistas. También la puerta de entrada aquí detrás, que conecta con la balconera, permitiendo una ventilación cruzada súper eficiente. Mejor te muestro el proyecto 3D. Este es el módulo contenedor, con la ubicación y medidas exactas para puerta y ventanas. Si le damos la vuelta por este lado, puedes ver el tipo de puerta que instalaremos. Si vamos al interior, verás cómo hemos organizado todo, aunque no carga correctamente. Mejor te pongo unas imágenes donde verás un aproximado de cómo va a quedar finalizado este proyecto. Tanto detalles interiores como revestimiento no es el definitivo. La decoración o colores tampoco. Todo esto lo escogeremos con la persona que se quede este módulo. Así puedes personalizarlo a tu gusto. Yo ya puedo visualizar lo que se ve a través de esta ventana una vez llegue el contenedor a su destino. Pero dime, ¿qué es lo que ves tú? ¿Un frondoso bosque lleno de grandes árboles? O mejor, una pradera verde de la que acaba de salir la hierba y hay vacas y ovejas y cabritas pastando por ahí. Quizás ves una pequeña piscina aquí con los dos niños jugueteando, mordiéndose, pegándose el uno al otro, persiguiendo al perro. O quizás ves allí a lo lejos otro contenedor planteado como idea de negocio para turismo o ecoturismo. Las posibilidades son infinitas y yo tengo ganas de saber qué es lo que se va a ver a través de este ventanal. Vamos a marcarlo y sigamos.
Me ayudaré de esta herramienta mágica para comprobar que el marcaje está correcto. El nivel láser. Al ser magnético, puedo colocarlo en la pared del contenedor y nos aseguramos de que todo nos va a quedar totalmente a nivel. Bien, tú ahora aquí ves muchas rayas. Muchas líneas, perdón. La de arriba la hemos desplazado un poquito para la parte alta. ¿Por qué? Porque hemos movido ese medio centímetro para arriba. Porque vamos a montar el marco sobre este perfil metálico que hay aquí. Y esto tiene medio centímetro más. Así que por eso le hemos dado como medio centímetro. Aún así también verás que aquí hay un pequeño desplazamiento. Como medio centímetro más o menos. Lo mismo en ese lado. ¿Por qué? Porque este marco que ves aquí, al ser tan grande, tiene un poco de juego. Por lo que no he querido guiarme por el marco y hemos comprobado con el nivel láser que esté completamente recto y a nivel. Llega el momento tan esperado. Vamos a cortar el contenedor marítimo. Es espectacular la de residuo ferroso que ha salido. Uy, ¿quién ha puesto esto aquí? Bueno, habrá que hacerle caso. La cosa es que vamos al momento más complicado, el momento donde puede haber un accidente. Tenemos todo el perímetro cortado, exceptuando unos milímetros aquí y unos milímetros aquí. ¿Por qué es lo más peligroso? Este es el momento en el que las paredes, como tienden a cerrarse, es cuando estamos cortando y se nos puede clavar la radial. Entonces así, romper el disco, darnos un tirón, tener un accidente. Vamos a ver cómo lo hacemos de una forma sencilla y segura. No, es coña, no hagas eso que te vas a hacer daño. En realidad ni siquiera la he sacado todavía. Lo ideal es meter un perfil para que la pieza deslice por el perfil y caiga hacia afuera. No nos caiga hacia adentro y así no nos hacemos daño. De momento le vamos a soldar dos puntos en la parte baja, simplemente dos puntos, y luego revisaremos los otros niveles. Y ahora sí que con estos dos puntos marcados y sin peligro de que se nos mueva o se nos caiga, podemos revisar los otros niveles. Cuatro puntos de momento, dos arriba y dos abajo. Esto no se va a mover, luego lo terminaremos de perfilar. No creas que vamos a soltar todo el perímetro, ni de lejos, luego te cuento cómo lo hacemos. De momento vamos a cortar la balconera grande. Esta vez no vamos a embestir, sino que vamos a dejar que caiga por estos dos perfiles y este puntal que he puesto aquí, es que se mueve muchísimo. El puntal lo he puesto aquí simplemente para que cuando da golpes no me molestara mientras estaba cortando, y ahora para cuando deslice por aquí que no caiga para adentro. Vamos a ver cómo lo hace. Por último, y terminando ya con la labor de cortar, retiro todo este sobrante, esos milímetros que nos han quedado en la parte baja de este hueco. Así, podemos retirar el puntal e introducir el marco de la balconera correctamente. Ayer finalmente le di un apretón y terminé soldándolo todo. Como veis y como te dije, no hemos hecho todo el perímetro. Ahora te explicaré por qué no hemos soldado todo. De momento lo que vamos a hacer es limpiar y proteger todas estas zonas.
Sencillamente sanearemos la zona que hemos soldado y aplicaremos un spray de zinc para proteger esa soldadura y no se corroa o oxide. El hecho de no soldar absolutamente todo el perímetro del marco al contenedor es simplemente porque no es necesario. Soldando un cordón cada 20 centímetros logramos evitar esas fuertes dilataciones y contracciones del metal que podrían fastidiar el adhesivo sellante que aplicaremos. Precisamente, lo que debemos hacer es aplicar un adhesivo sellante flexible que resista estas pequeñas dilataciones del metal. Además, en este proyecto está planteado instalar un revestimiento, con el cual logramos una capa más. Así lo hicimos en el anterior contenedor y el resultado es excelente. El siguiente paso en este proyecto, y guiándonos por lo que nos dice el ebook, será el revestimiento. Empezaremos a plantear un poquito cómo vamos a crear esta estructura que nos va a soportar el revestimiento que colocaremos. Si quieres verlo, no te lo pierdas. Nos vemos la semana que viene.